ya es la tercera edición que realiza el centro comercial de este particular concurso de compras contrarreloj, y en cada una de ellas va sumando participantes. Como en ocasiones anteriores, ha contado con centenares de inscritos, entre los que se han seleccionado, vía red social de Facebook, un total de 25 concursantes, que son los que han optado por los más de 1.200 euros en compras que el centro comercial Parque Ceuta puso en juego. Que se celebre en viernes y 13 no es premonición de mala suerte. Muy al contrario, el concurso que el Centro Comercial Parque Ceuta celebra para probar la habilidad en tiempo y acierto de precios de los concursantes siempre está asegurado la diversión, el entretenimiento, los nervios y la alegría. Los 25 participantes, además de los clientes habituales que realizan sus compras en el centro comercial, se dieron cita en la galería comercial para conocer, también por sorteo, los importes, el tiempo del que disponían y el establecimiento asignado para poder cumplir con el objetivo del concurso, realizar una compra que acertara con el importe adjudicado en el tiempo y establecimiento asignados. Moda, cosmética, perfumería, complementos, deportes y aventuras. De la mano de tiendas como CIA, Gales Fabiola, Primor, The Corner Shop o Décimas, se convirtieron durante la tarde de este viernes en improvisados escenarios de concursantes frenéticos a la búsqueda de productos con los que poder completar con acierto su compra sin sobrepasar el tiempo. Los que consiguieron el objetivo de Mega Shopping se llevaron como premio la compra realizada, que fue por cortesía del Centro Comercial Parque Ceuta.